Son múltiples los factores que han generado la distribución que no se ha dado correcta del vital líquido en los domicilios, obviamente no ha sido la adecuada. Y esto ha sido por dos causas principalmente. La primera de ellas es porque no se ha modernizado, actualizado y reparado o sustituido los sistemas de bombeo en todas y cada una de las bombas de agua de los culhuacanes. La realidad es que por el paso de los años la red hidráulica debe de ser sustituida, como ya lo he venido diciendo, ya que en toda la zona se presenta diariamente más de 30, 40 fugas diarias.